encuentros empresariales. Hoy tenemos en el Gamonal, uno de los restaurantes más reconocidos en la Costa del Sol, en San Pedro Alcántara, y se dan cita muchos empresarios. Hoy escucharemos la ponencia de don Rafael Piña. Van entrando, pues vemos a Margarita del CID, de la Mancomunidad, está con nosotros aquí ahora mismo Julio, del Instituto Internacional de Idioma, que lleva muchísimos años, y hoy también está aquí con este grupo empresarial. Buenos días, Julio. Hola, buenos días. Son muchos años. ¿Cuántos años? Pues aquí en San Pedro vinimos en el año 1982, o sea que ya ha pasado algún tiempo, ¿eh? Realmente vosotros habéis ampliado, ¿no? En esos años podíamos dar un resumen, un balance, ¿no? De cómo han sido todos esos años y hoy por hoy, ¿no? Hasta, bueno, qué punto habéis llegado, aunque sois incansable, que estáis siempre avanzando y haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, siempre, desde el primer momento, nosotros siempre hemos apostado por San Pedro porque hemos visto unas posibilidades, un pueblo muy dinámico, el empresariado aquí también se mueve mucho, hay muchas ideas. Y por supuesto ahora es un momento dulce para San Pedro, ¿eh? Ahora con el nuevo equipo de gobierno, pues a ver si pone un poco de énfasis en todas las ideas empresariales y los empresarios que están aquí en San Pedro. Bueno, antes estábamos en la duda, ¿no? Si había algunas ponencias, podría intervenir hoy los empresarios, la ponencia de Rafael Piña, ¿no? ¿Has preparado algunas preguntas para...? Bueno, vengo de otras reuniones y de trabajo. La verdad es que no he preparado nada para él, pero si hay un ruego, si preguntas, pues si surge algo interesante. Por supuesto, hay muchas cosas que hay que preguntarle a él y cuál es su idea y su planeamiento para San Pedro. Y bueno, a ver si este tema del PGU se resuelve positivamente, porque ha dado al traste con algunos proyectos que estaban en cartera. Todo lo que se resuelva pronto, Julio. Pues enhorabuena por vuestra empresa, que la lleváis fenomenal desde que empezaste y ampliando cada vez más. Así que yo creo que la próxima igual me sorprende con alguna cosa nueva, como siempre lo hace. Bueno, siempre intentamos estar en la cresta de la ola y estudiando las tendencias y estar al día, que es de lo que se trata. El empresario siempre tiene que estar al día y ver por dónde le viene el toro. Gracias. Gracias.